Soñando que era feliz conquistando el mundo, despierto por un sonido muy absurdo, dejando mis ilusiones que ahora están de luto. Tomo mi vaso de café y me voy en absoluto, pensando en mi familia, darles lo mejor, y por ello al instante tengo la atención. Me subo al micro a pensar mi misión, tener futuro y estar en una gran mansión, mientras estoy en un pequeño viaje de 40 minutos. Medito, escribo y dejo a un lado los insultos, con música de fondo que lleva todos mis impulsos, y llegando al destino por cada conducto. Con un calor he llegado al colegio al fin. Veo a la banda mientras escucho Notorious B.I.G. Y saludo, me aparto, estudio, me harto y otras cosas de la escuela, por lo tanto. Después solo almuerzo con la banda, conversando el rap de la semana. Cuando se arman los frizz y batallas, termina la unión y todos se van a sus casas. Cada quien toma su propio camino. Es una noche que el sentido no distingo. Voy de regreso a casa con un conflicto y saludo a la familia sonriendo por compromiso. Un habitante del infierno de asfalto, con sueldos miserables, el suelo lleno de sangre, pandilleros sin alma habitando las calles, cárceles llenas de inocentes, la gente se muere prematuramente, la mente inconsciente de madres adolescentes indigentes, aquí se mueren de frío, no hay trabajo si los jóvenes recurren a vender la mierda, mientras senadores y diputados tienen camionetas, viajes a París y casas con alberca, la educación de tercer nivel, añoramos la miel, tragando lodo, calla y trabaja, que aquí el dinero lo es todo, solo plasmo en retazos de papel, la realidad que nadie relata, pero que todos ven irónicamente, un día más, una moneda menos, observo cómo arde el mundo, un vagabundo sin rumbo ni credo, fuera los borregos, crédulos lejos de soluciones, criminales liderando las prisiones, pero a quién le importa esa mierda, yo permanezco preso en mi cabeza, sin un peso en la bolsa, la vida es dura y cruel, o cruel, ¿quién te la quita? Sin nombre los hombres en la calle gritan. No hay quien tenga el alma limpia, una versión realista de lo que practican las revistas. Inocentes entre cuatro paredes sin deber nada, mientras los criminales de saco y corbata discuten reformas en sus cámaras.